Buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a CNC Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. A continuación, los invitamos a conocer el compendio informativo de la región. Al cruce de fronteras invisibles, atribuye Defensor de Derechos Humanos los 28 asesinatos de consumidores de alucinógenos en Dos Quebradas, aduciendo que 5 combos dominan el tráfico de drogas en el municipio industrial. Una mujer muerta y 2 personas más gravemente heridas dejó la explosión de un vehículo turbo en el puente helicoidal entre Dos Quebradas y Santa Rosa. Mucho ojo, que delincuentes al ingreso de los teatros están solicitando datos personales para que al momento de que usted apague el celular, llamar inmediatamente a la familia para extorsionarla. Entre 80 y 100 miembros de las comunidades indígenas están llegando a Pereira semanalmente para ejercer la mendicidad en las calles. Defensor de los Derechos Humanos indicó que Fronteras Invisibles siguen estando presentes en el área metropolitana, sobre todo en Dos Quebradas. 24 combos estarían manejando la droga en estos lugares e indicarían hasta dónde pueden pasar las personas. Todos los detalles en CNC Noticias. Gobernador de Risaralda anunció presencia militar en Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas para combatir la delincuencia que ha ido ganando terreno. Niños de una humilde escuela en el municipio de Risaralda Caldas cumplirán el anhelo de tener institución nueva gracias a la gobernación departamental. En deportes. Espere nuestra emisión de hoy los detalles de la carrera en la ciudad de Bogotá, que va a enfrentar a 2 pilotos pereiranos, padre e hijo. También toda la programación del deporte risaraldense y detalles de la actualidad de nuestros deportistas. Hoy en La Campana. Nueva mesa directiva en el Congreso de la República tiene que asumir retos para esta legislatura, la última de este Congreso en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y en la Zona Rosa. Despecho y maravillas en el arte nos esperan al final de la misión aquí en la Zona Rosa, la sección más refrescante de nuestro noticiero. De las casi 40 muertes violentas que se han registrado durante el año en Dos Quebradas, 28 han sido en contra de los consumidores de estupefacientes que han traspasado las fronteras invisibles que existen entre los barrios del municipio industrial, donde el dominio es de los combos que controlan el negocio de las drogas. La comunidad sigue protestando por la inseguridad en el área metropolitana. Según el defensor de los derechos humanos, Eisenhower Zapata, esto es resultado del microtráfico que se viene registrando con mayor intensidad, con el agravante que, según este, existen fronteras invisibles debido a los mal llamados combos, quienes son los que mandan en estos lugares. Mire, volvemos a lo mismo. Entre Pereira, Dos Quebradas y La Virginia hay alrededor de unas 24 combos, organizaciones o grupos de distribución que tienen su propio negocio. Obviamente hay un proveedor principal, que ya lo hemos mencionado, y es cada zona se protege en su propio territorio. Es quién distribuye aquí, quién distribuye en la otra zona, o inclusive hay distribución hasta por comunas. Entonces la barrera invisible lo que hace es delimitar las áreas donde ellos no solamente consumen, sino que también donde distribuyen. El líder de los derechos humanos dice que prueba de que las fronteras invisibles sí existen en los hechos judiciales que se vienen viendo en Dos Quebradas, asesinatos, explosiones y aumento de consumidores. Esas fronteras invisibles precisamente son invisibles para las autoridades, invisibles inclusive para los mismos grupos que están disputándose en las zonas, porque cuando usted se da cuenta que hay una frontera invisible es cuando alguien la traspasa y hay un quemonazo. Eso es casi como tener una especie de alarma invisible, pero que cuando la traspasan pues hay atentados, hay explosivos, hay balaceras y cae población civil, también cae miembros de ellos, tanto de los mismos consumidores como los mismos distribuidores. La muestra está, miren, Dos Quebradas van 32 asesinatos, de los cuales 28
obedecen a consumidores o personas que distribuían para esos combos y que por alguna manera no respondieron al mercado o no consumieron o quedaron mal en los negocios y terminaron siendo asesinados. Y desde luego el incidente que ocurre ayer en el tema de San Diego tiene una barrera invisible que es la calle 56, que marca precisamente el límite entre la banda de Guadualito con la del barrio Granada o en su defecto la banda que domina la Soledad y que de allí se conecta exactamente con el sector de Villa María y Los Libertadores, que es otra de las zonas de la comuna número 9 y la frontera que existe con la comuna número 8. Lo más peligroso según Eisenhower y en donde deberían colocar según él las autoridades especial cuidado es en algunos barrios donde están definidas estas fronteras, pues finalmente la comunidad que no tiene que ver nada con estos asuntos son los que terminan afectados. Regularmente la frontera opera para los combos o bandas que están en el negocio, pero regularmente cuando hay población civil que se mete, obviamente sobre todo cuando usted ve la mamá o el papá que se preocupa por su hijo que pronto está consumiendo drogas y empieza a ir a un mercado donde domina una banda y de pronto este cambia de negocio y va a comprarle a otra banda en otra comuna, ahí ya hay una violación de la frontera invisible y eso se paga directamente con sangre, como lo que estamos viendo en Dos Quebradas. Al parecer, un cortocircuito sería el que proporcionó las llamas de un camión tipo furgón en la vía de Dos Quebradas que conduce a Santa Rosa de Cabal, dejando el saldo trágico de una mujer muerta y dos hombres gravemente heridos. Un incendio en un camión tipo furgón que atendió el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dos Quebradas y Bomberos Santa Rosa en el sector del puente helicoidal cobró la vida de una mujer, producto de la inhalación de humo y quemaduras recibidas cuando estaba al interior del vehículo. El cuerpo sin vida de la mujer quedó sobre la vía después de que fuese sacada del carro para intentar salvarle la vida. Otros dos pasajeros fueron atendidos en Pinares Médica con quemaduras de segundo grado y donde se recuperan de lo sucedido. Las autoridades estudian si el incendio del vehículo se originó por un cortocircuito. Por este hecho, el tránsito sobre la autopista del Café estuvo suspendido por cerca de 2 horas. Debido a que las personas en el área metropolitana apagan el celular minutos después de ingresar a las salas de cine, delincuentes están aprovechando o para solicitarles datos previamente y llamar a las familias a extorsionarlos, constituyendo esto una de las más peligrosas modalidades del delito de la extorsión, así lo dio a conocer en CNC Noticias el Gaula Militar. Una nueva modalidad de extorsión que hace parte de las llamadas Tío Tío ha identificado el Gaula Militar. Ahora los delincuentes toman los datos de las personas que van a entrar a cine para que así cuando estén dentro de las salas viendo las películas llamen a sus familiares y extorsionarlos. Ahorita está saliendo, pues está conociendo un tipo de extorsión que se está teniendo como base la parte de los cinemas. Están obteniendo la información de las personas que entran a cine o llenando unas planillas supuestamente donde ellos suministran, la misma persona suministra la información. De esta forma el bandido ya observa cómo va vestido y cuando usted entra a cine pues ya tiene su celular en silencio, lo tiene apagado por una norma normal de convivencia y este lapso durante la película es que es aprovechado por el bandido para llamar a los familiares quienes al tratar de comunicarse con la persona, pues va a estar apagado, no va a tener comunicación y esto ha llevado a que ellos crean que sí es un hecho real. Asimismo, el mayor Molina indicó que debemos tener especial cuidado a la hora de entregar nuestros datos personales. No es viable, realmente hay que tener mucho cuidado con la información que suministramos. No hay, si usted va a suministrar una información, tiene que ser a una entidad real, no va a aceptar las llamadas que lo estoy llamando del banco. Entonces usted sencillamente les informa, yo me acerco hasta la entidad, si gana, que lo llaman para decirle que un premio, yo voy y me acerco a dónde tengo que ir, pero no caigamos en el juego de los bandidos que nos logran enredar e intimidar para poder aprovechar la oportunidad de extorsionarnos. Además, desde el Gaula se invitó a denunciar cualquier tipo de extorsión, ya que muchas personas por temor a represalias no lo hacen. Hemos estado recibiendo las denuncias, pero pues la verdad yo invito, antes de hacer énfasis en el incremento o disminución de denuncias del síndrome de extorsión, quisiera invitar a todo el mundo a denunciar. Muchas veces son llamadas sin sentido, son llamadas de personal que realmente no tiene
no tiene esa intención, sino es por intimidar y tratar de ver qué puede obtener de una persona que esté de pronto un poco desubicada. Autoridades y ciudadanía en Pereira se encuentran preocupados por la presencia masiva en los últimos días de indígenas ejerciendo la mendicidad. Según Desarrollo Social, procedentes del Chocó están llegando alrededor de 100 nativos a la ciudad a engrosar los cinturones de la miseria. En Pereira, en los últimos días, se ha hecho visible el aumento de familias indígenas ejerciendo mendicidad en las calles. Según la Secretaría de Desarrollo Social, Karen Zape, estas comunidades se estarían trasladando desde el Chocó, pues según ella, en esta ciudad, la gente es más generosa. Desde la Administración Municipal venimos haciendo un seguimiento a la población indígena que tenemos en Pereira. Hemos visto en las zonas céntricas hace alrededor de 2 o 3 meses que nos ha aumentado y ya hemos hecho el contacto directo con ellos, ya los tenemos caracterizados. Son 9 familias que no son de los cabildos pereiranos, son del Chocó. Ya hicimos el contacto con el gobernador indígena del Chocó y nos sentamos con el gobernador indígena de Risaralda. Estamos en este momento buscando la forma de hacer el retiro de la zona céntrica y además el reingreso nuevamente a su ciudad de origen, y lo estamos haciendo articulado con la unidad de víctimas que la ley nos permite hacerlo. Mujeres en embarazo y con muchos niños pequeños son los que piden ayuda a la gente, tratando de generar alguna lástima para que así les regalen una moneda. Desde la administración ya se viene trabajando con el departamento del Chocó para que estas comunidades puedan regresar a sus hogares de origen. Pero la población indígena es muy particular, ellos conocen y una de sus formas de ingresos es pedir, es mendigar, y lo han hecho así por muchos años. Hay unas ciudades, y especialmente en ciudades capitales, Pereira es una de esas ciudades receptoras de indígenas, donde les queda más fácil en el tema del comercio, pues es una ciudad comercialmente muy movida, y por eso recibimos a veces del Chocó. Ya nuestra población indígena que está en el resguardo aquí en el municipio de Pereira no tiene estos oficios. Nuestra población que está caracterizada tiene los oficios, pero sí lo que hace es venta, no pedir. Según Zape, lo mejor en esta situación es no regalar ninguna moneda, ya que esto aumenta las cifras de mendicidad. Por supuesto, sin lugar a duda, a cualquier tipo de mendicidad, cualquier tipo de limosna, cualquier tipo de dinero de esta forma no va a beneficiar a los niños o a los menores. No dar limosna ni al habitante de calle ni a la población indígena, porque aumenta sin lugar a dudas estas instancias sociales para la ciudad. Con refuerzo de la presencia militar en los municipios como Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, donde en las últimas semanas se han incrementado los hechos delictivos, el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, está enfrentando estos focos de delincuencia en el departamento. Las denuncias sobre presencia de redes de microtráfico en los resguardos indígenas del departamento de Risaralda, denuncia hecha por un defensor de derechos humanos, originó que se realizara un consejo de seguridad para que se inicien las investigaciones que permitan desmantelar estas bandas dedicadas al tráfico de drogas. Así lo confirmó el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar. Se hizo un análisis muy juicioso, en este momento está en investigación y yo creo que muy pronto vamos a tener respuesta para todos ustedes y para la comunidad risaraldense. Y el segundo es, revisamos los indicadores de seguridad del departamento de Risaralda, lo analizamos municipio por municipio, comuna por comuna. Allí pues detectamos dónde están como las dificultades, allí vamos a hacer una presencia en dos frentes, en temas de seguridad, con policía, con ejército, con fiscalía, y en otro es prevención de drogadicción, a trabajar fuertemente con todas nuestras secretarías, de la mano de todas las instituciones, para prevenir mucho más fuerte la drogadicción en estas comunas de Santa Rosa y Dos Quebradas, donde tenemos dificultades. También se discutió con los policías, fiscalía y ejército las acciones que permiten mejorar la seguridad en el municipio de Dos Quebradas, las cuales presentan un aumento considerable de los homicidios, en su mayoría ajuste de cuentas por narcotráfico. Y comparado con el año pasado estamos a la par, tenemos un homicidio de más, y por eso nuestro compromiso es rebajar homicidios y rebajar indicadores de seguridad en el departamento de Risaralda. El gobernador confirmó el aumento de la presencia de patrullas en las zonas de mayor problemática de este municipio, conjuntamente con patrullas del ejército que ya hacen presencia en Dos Quebradas.
Nosotros hemos trabajado en el tema de CAIs móviles, pero yo creo que la policía ya ha sobrepasado el tema de CAI, ya es la presencia constante de la policía, del ejército, de toda la institucionalidad en todas las comunas del área metropolitana. Nosotros ya tenemos detectado dónde tenemos como las dificultades, como los focos de inseguridad o dónde se cometen los delitos, y allí vamos a atacar de manera muy contundente para seguir mejorando la seguridad y la percepción de seguridad en todo nuestro territorio. Atención, adultos mayores del municipio de Pereira. Recuerden que se está efectuando los pagos correspondientes al programa Colombia Mayor, o conocido popularmente como Media Pensión, en los puntos Efecti de la ciudad y las oficinas del Banco BBVA. Atentos, desde este viernes 21 de julio hasta el próximo jueves 27, podrán cobrar las personas que aún faltan por cobrar este subsidio del Estado, sin importar la letra del apellido. Recuerden que si ustedes no cobran este dinero, ese cupo le podrá ser cedido a otra persona en cualquier parte del país. Con eso vamos a un corte para comerciales y ya volvemos. La Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora, presenta Cápsula Informativa. En la Gobernación de Risaralda se reunieron representantes y voceros de los departamentos del Eje Cafetero y del Valle del Cauca para concretar una ruta de gestión nacional en proyectos de conectividad vial, logística, agroindustria y fortalecimiento de las cadenas productivas. Nos reunimos cuatro departamentos hablando de integración regional, pero también hablando de unos temas muy importantes, hablando de vías, hablando de desarrollo económico, hablando de plataformas logísticas, de unos temas que son afines a nosotros cuatro. Al término del encuentro regional se acordó hacer un llamado al gobierno nacional y en especial a la Agencia Nacional de Infraestructura para que se determine el futuro de la Agenda de Infraestructura Multinodal y el proyecto Tren del Pacífico, el cual tiene incidencia en las tres zonas del país. Es un primer acercamiento para encontrar posibles sinergias entre los departamentos para consolidar esa relación natural que existe entre el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Para trabajar por fin en un pensamiento como región, desde los proyectos productivos y las apuestas de cada departamento, haciendo un solo pensamiento y trabajando por el desarrollo de la competitividad de nuestros departamentos. Sin inconvenientes avanzan las obras de construcción de las cubiertas para las canchas de las instituciones educativas del municipio de Pereira, Normal Superior, Sede 1 y San Francisco de Asís de Arabia, mientras que las del gimnasio Risaralda registran un avance del 20%, donde la Gobernación de Risaralda invierte cerca de 794 millones de pesos. Estamos como en el 60%, ya que pues falta la estructura metálica por montarse, pero ya está en fabricación. San Francisco de Asís estamos igual que acá, estamos con toda la cimentación ya lista, faltaría la estructura metálica, que esta semana están empezando pues el montaje. Estas tres obras hacen parte del proyecto de infraestructura educativa que ejecuta la Gobernación de Risaralda por 5.060 millones con recursos del Sistema General de Regalías, gestionados por el gobernador Sigifredo Salazar Osorio para fortalecer la educación en el departamento. Es una obra que se creía que estaba absolutamente perdida, pero que gracias a la gestión del señor gobernador de Risaralda, a bien, ya se está realizando. Afortunadamente este año pues la gobernación, cumpliendo con ese propósito, empezó pues la ejecución de la obra. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora. Llegó a Pereira lo que estabas esperando: New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579, 317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Thank you.
El cambio climático es una realidad. Actúa ya. Cambiemos nuestros hábitos de consumo para disminuir la emisión de gases efecto invernadero. La adaptación y la mitigación es tarea de todos. Usa racionalmente el agua. Desenchufa los cargadores. Siembra árboles. Apaga las bombillas que no necesites. Campaña de información y sensibilización sobre cambio climático. Carder, en sintonía con el planeta. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. El cambio climático trae numerosas consecuencias. Fuertes lluvias, inundaciones, vendavales, sequías, aumento de plagas y enfermedades, calor intenso, pérdida de biodiversidad, daño a cultivos. Enfrentar los impactos asociados a la variabilidad climática es tarea de todos. Carder, en sintonía con el planeta. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían. Ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Risaralda Verde Emprendedora. Gracias a todos los contribuyentes del impuesto vehicular. Le cumplieron a Risaralda. Superamos la meta de 19 mil millones de pesos, dinero que se va a invertir en infraestructura vial, en desarrollo económico, en desarrollo agropecuario y en educación, para que así sigamos construyendo una Risaralda verde y emprendedora. Risaralda verde y emprendedora. Más de 30 niños de una humilde escuela en el municipio de Risaralda, en el departamento de Caldas, se beneficiarán del proceso de remodelación de la planta física que inició la gobernación del departamento. Cerca de 30 niños se beneficiarán de la modernización de una nueva sede educativa en Risaralda, Caldas, gracias a la inversión que realiza la gobernación de ese departamento. Bueno, de verdad muy contentos, muy felices por esta gran obra, donde se van a beneficiar aproximadamente 30 niños. Llevábamos casi 7 años esperando que se cristalizara este proyecto. Agradecer al doctor Guido Echeverri, nuestro gobernador, al doctor Fabio Arias por esa gestión que han sostenido durante su secretaría. Ha sido una labor bastante compleja. Agradecer al diputado Hugo Moncada que nos ha acompañado en esta gestión. Hemos hecho una labor bastante difícil, pero afortunadamente se han visto los resultados de esta sacrificada gestión. Estamos muy contentos porque de verdad pues, es en beneficio de nuestra comunidad risaraldita. De verdad que se merecían esto, se merecen mucho más. Seguiremos en la tarea de gestionar mucho más recursos para nuestro municipio y que obviamente aporten para el progreso de ellos. Ahora los estudiantes de este municipio tendrán un espacio óptimo para desarrollar su educación con instalaciones que estén a la altura de la comunidad educativa. Que vamos a tener nuestro espacio, vamos a divertirnos, vamos a aprender. Que nos lleva a buen camino la escuela. Que
que como acá estábamos muy estrechos, no cabían casi cosas. Me siento muy contento de poder compartir estos espacios donde se nota que hay un compromiso permanente de la administración, no solo municipal, sino departamental. Víctor Hugo en algún momento decía, es mejor abrir las puertas de un colegio porque eso nos permite cerrar las puertas de una prisión, ¿cierto? Eso quiere decir que cada que un alcalde, un gobernador haga una inversión en educación, se le multiplicará por siempre. Y yo creo que eso genera también conciencia de participación, porque se va a formar gente permanentemente que va a impulsar el desarrollo no solo de la región, sino del país. Es el momento de conocer el estado del tiempo en las principales capitales del eje cafetero para este sábado 22 de julio. Como este puente festivo de la Independencia de Colombia dejó muchas personas medio confundidas con las fechas y los días, CNC Noticias les informa la restricción vehicular que regirá este próximo lunes 24 de julio en Pereira, Manizales y Armenia. La mejor información política de la región y los temas sociales actuales solo lo encuentran aquí en La Campana con Marco Antonio Pérez. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Ayer 20 de julio se oficializó y tomó posesión la nueva mesa directiva del Congreso de la República para el último periodo de este Congreso de la República del gobierno Juan Manuel Santos. La mesa directiva estará conformada como presidente en el Senado, el senador veterano ya del Partido Conservador Efraín Cepeda, de la Costa Atlántica. Y en la Cámara de Representantes el presidente será, por cuenta de Cambio Radical, el bogotano Rodrigo Lara. Partido Conservador en el Senado, Cambio Radical en la Cámara de Representantes. Los retos que tiene que asumir este nuevo Congreso de la República para esta legislatura, primero, será el debate del presupuesto general de la Nación. Es típico en el segundo semestre de cada año. Y ha anunciado el Gobierno Nacional recortes en el presupuesto. Primero, porque el tema de las condiciones económicas nacionales e internacionales no benefician adecuadamente la condición económica del país. Y otro de los retos importantes tiene que ser la implementación de los acuerdos de La Habana. A ver si temas como la circunscripción especial para la paz, que tiene que aplicarse en las próximas elecciones de Parlamento, y otros aspectos relacionados con la implementación y el retorno a la vida civil de los guerrilleros, se logra llegar a buen término. Grandes retos que tendrá que asumir el Congreso de la República. La próxima semana se estará debatiendo la conformación de las mesas directivas de cada una de las comisiones en Senado y Cámara. Segundo campanazo. El miércoles pasado habíamos hablado de el posible remesón que se dará en los ministerios del gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos. Pidió renuncia protocolaria a todos los ministros y ya hay por lo menos 5 que se dice en la gabinetología podrían salir. Entre ellos el risaraldense Luis Carlos Villegas, que está orientando la cartera de defensa. Por eso la premura que se está dando entre la Alcaldía de Pereira y el Ministerio para definir con rapidez la suerte que tomaría el lote del Batallón San Mateo y la posibilidad de su traslado a un nuevo sector en Pereira. Esos recursos deben provenir
del Ministerio de Defensa. Y ahora que se tiene ministro cercano, se daría con celeridad, porque si hay cambio, esto empezaría a dilatarse y ese proyecto dormiría el sueño de los justos. Eso sí, dicen algunos, se está dando con tanta premura que se está haciendo a espalda de los colectivos ciudadanos. Un tema para tener cuidado. Después les estaremos contando que otros ministerios habría cambios. Ya se dice, por ejemplo, el de Agricultura, aunque no tan rápido porque se está afrontando esa crisis de la presencia de brote de fiebre aftosa en el territorio nacional. Tercer campanazo. Varios llamados hemos recibido de la ciudadanía por el tema del cubrimiento y en las rutas del Megabús, el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Primero, en el sector de Japón, Frailes, Comuna 2 en Dos Quebradas. Hace poco hubo una jornada descentralizada y estuve en la área metropolitana, Megabús, conociendo las inquietudes, mejorar la cobertura. Y han dicho las autoridades que se demoraría por lo menos 6 meses o incluso 1 año para tener cobertura absoluta en este sector. Y es uno de los que más crecimiento tiene en Dos Quebradas. Y siguen insistiendo, cobertura en Pereira para el sector del terminal, Comuna Oriente, y sector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es necesario aumentar las rutas. Ah, y también el sector de Villaverde y El Poblado. Qué bueno que las autoridades tomaran en cuenta una iniciativa, hacer un intercambiador aquí en el sector del Parque Olaya Herrera, que cubra ese sector desprotegido de rutas urbanas por parte de Megabús, Comuna Oriente, Tecnológica, Villaverde y El Poblado. Descongestionaría mucho y ahorraría mucho en el transporte. Sector del Parque Olaya, utilizar adecuadamente la antigua estación del ferrocarril, darle uso a ese equipamiento urbano. Un tema para tener en cuenta. Hoy suena en la campana los colombianos. Ayer 20 de julio celebramos el Día Patrio, 20 de julio, Día de la Independencia. Se vieron muchas banderas. Lo importante es que ese sentido patrio se lleve en el corazón y se transmita a través de actividades y acciones que defiendan ese sentido patrio, sentido de civismo. Hay que recobrar esos valores patrios y recordar adecuadamente esas fechas importantes para nuestra nación. Pero también fue un mensaje muy bueno a la fuerza pública que tanto se ha esmerado por todos los colombianos. Hoy no suena en la campana ese brote o esa emergencia nacional que hay en el sector pecuario. Presencia de brote de fiebre aftosa en varias regiones del país, concretamente norte de Santander, límite con Venezuela y Cundinamarca. Pero la emergencia o el llamado a atención se ha extendido a todo el territorio nacional. Es necesario intensificar las medidas de vigilancia, de control y de seguimiento por parte de las autoridades, pero también por parte de quienes comercializan ganado vacuno, en pie o sacrificado, porque está en juego la calidad de nuestros productos y también las condiciones sanitarias de lo que se consume. Un tema para ponerle mucha atención. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Es hora de conocer todo el acontecer deportivo del Eje Cafetero con Alexander Guarín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva en CNC Noticias. Empezamos contándoles que dos pilotos pereiranos se van a medir en el automovilismo nacional. Un padre y un hijo, estamos hablando de Eduardo Forero y Camilo Forero. Ambos se van a medir en la carrera de alta duración que se va a correr el próximo domingo. Estos son los detalles. Este domingo se cumplirá en el Autódromo de Tocancipá el TC2000, una interesante carrera de duración donde por primera vez competirán en vehículos diferentes los Forero. Estamos hablando de Camilo, hijo, y Eduardo, padre, ambos pereiranos. Camilo lo hará en su equipo, el AutoStock Team, a bordo de un Renault Sendero RS, y compartirá carro con el paisa Juan Manuel González, piloto invitado por el AutoStock, ya que será una competencia exigente de 2 horas y 10 minutos de duración, mientras que Eduardo
lo hará en un Chevrolet Sonic. En el Chase TC2000, los pilotos harán ese día casi el mismo kilometraje que tienen acumulado en el año. Se larga en movimiento al estilo IndyCar o NASCAR y estarán en acción más de 50 minutos. De esta manera jocosa, Eduardo Forero comenta al periodista Julián Muñoz Lenis cómo llevan esta rivalidad que los enfrentará por primera vez en pista a su hijo Camilo Forero y por supuesto a él. Los Forero esperan dar un gran espectáculo en pista, demostrando su experiencia y talento. Bueno, este fin de semana es una competencia que se llama Duración del Campeonato. Es un reto para los preparadores, no tanto para pilotos, sino más que todo para preparadores y mecánicos, de que el carro continúe durante las 2 horas y 10 dentro de la pista sin fallas mecánicas. De cuento que tengo así simpático es que yo hice un negocio con el Sony que era de Camilo, porque como él no puede correr más el carro por ser Chevrolet, entonces hay unas personas interesadas de Pasto que lo compraron. Y el compromiso es que yo tengo que entregárselo a ellos en pista y correr con ellos. Entonces me voy a encontrar con mi hijo en pista. Vamos a ver en qué turno va a estar él y en qué turno voy a estar yo para de pronto darnos unos besitos allá en pista. Sí, es la primera vez porque pues anteriormente compartíamos el carro, el mismo carro los dos, montaba yo o montaba él. Pero esta vez vamos en dos carros diferentes, en dos equipos diferentes. Entonces va a estar como un poquito de picante bueno en eso, porque yo le digo a él que no se me atravesa porque me lo llevo por delante. Y él me dice que primero tengo que alcanzarlo. Ya bastante años, yo me retiré desde que Camilo empezó a correr automovilismo, ya son 4 o 5 años, pero físicamente estoy preparado y en el ámbito de pista también he estado entrenando en karts, hice unas carreras en karts en Manizales. Y pues ahorita vamos a hacer unas prácticas antes de carrera, a ver cómo nos va. También les tenemos los detalles de la actualidad de los deportistas risaraldenses, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Una delegación de 12 ciclomontañistas risaraldenses harán parte de la que será la disputa del Campeonato Nacional de Mountain Bike, que se va a disputar en Bogotá. Este evento deportivo es organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, además de la Comisión Colombiana de Mountain Bike. Son varios los deportistas risaraldenses, en total 12, y los más destacados serán en los élites Johan Sebastián Cañaveral, Marcelo Gutiérrez y Angie Espinosa. Hay un atleta risaraldense que va a estar presente en el Panamericano que se disputa en Perú. Se trata de la atletista Angie Melissa Palacios, y quien está representando al país desde este mismo viernes, 21 de julio, y hasta el 23 de este mismo mes. Este evento se realiza en Trujillo, en Perú, en la versión número 19. La representación de Angie Melissa en este Panamericano juvenil se da luego de haber hecho una muy buena labor deportiva en el pasado Campeonato Nacional de Atletismo que se cumplió en la ciudad de Cartagena y en donde la deportista risaraldense logró clasificarse a este evento internacional luego de obtener una medalla de oro y una de bronce. Este campeonato es organizado por la Federación Peruana de Atletismo y entre las delegaciones que estarán allí se encuentran países como Costa Rica, Cuba, Panamá, Colombia, Nicaragua, Haití, Guatemala, Trinidad y Tobago, Honduras, Venezuela, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica, Canadá, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Barbados, entre otros. La pereirana Sara López Bueno y Camilo Cardona tomarán la bandera de Colombia en tiro con arco, siendo los únicos representantes que estarán en competencia en esta disciplina que se ha incluida después de varias ediciones en los Juegos Mundiales que se celebran desde el 20 de julio y hasta el 30 del mismo mes en Polonia. 107 países harán parte de esta competencia orbital, teniendo en la lista más de 4.500 deportistas y Colombia presente con 51 atletas. En total son 26 mujeres y 25 hombres, compitiendo en 26 sedes distribuidas en 3 ciudades.
Rigoberto Urán podría convertirse este domingo en el tercer colombiano y latinoamericano en lograr un podio en el Tour de Francia, la carrera más importante de ciclismo del mundo. Esto después de que pueda lograr un buen tiempo en la contrarreloj frente a Chris Froome y Robert Bardet. Una complicada prueba que sin embargo no es ajena al ciclista paisa. Estos son los detalles de la etapa de hoy, la número 19, y de lo que se viene para el ciclista colombiano. El ciclista noruego Bonsson Hagen sorprendió a sus compañeros de escapadas a 3 kilómetros de la meta para imponerse en solitario al término de los 222,5 kilómetros de la etapa. Entró en la meta con una decena de minutos sobre el pelotón en el que estaban los favoritos de la general. El pelotón de los favoritos con el maillot amarillo, Chris Froome, y otros grandes nombres como el colombiano Rigoberto Urán. Este sábado se disputará la contrarreloj en la ciudad de Marsella, donde Rigoberto Urán podría conseguir ser el tercer colombiano en la historia en conseguir un podio en esta competencia. Recordemos que el Tour de Francia llega a su fin este domingo, cuando la carrera llegue a París y pasee por los Campos Elíseos. Ya los colombianos que consiguieron este honor fueron Fabio Parra hace ya 30 años y por supuesto Nairo Quintana en tres ocasiones, con dos segundos lugares y un tercero. ¿Será capaz Rigoberto Urán de conseguir esta proeza? Todo dependerá del rendimiento que tenga en la contrarreloj de mañana. Bueno, esta es toda la información que tenemos para ustedes hoy viernes, pero recuerden que durante este sábado y domingo en el velódromo de la ciudad de Pereira se está disputando el Campeonato Nacional de Pista, que reúne a los ciclistas juveniles más importantes del país y por supuesto las ligas más importantes de todo Colombia. También en el municipio de La Virginia, en el Estadio Municipal, se está disputando el Interligas, también juvenil, tanto en masculino como en femenino, del rugby nacional. Ambos eventos federados y que tienen en la crema y nata todos los deportistas que queremos ver. Por supuesto, la invitación para que acompañen el deporte aficionado y a nuestros deportistas que se están formando para dar un futuro mejor a nuestro deporte. Que tengan una buena noche y recuerden que el Tour de Francia podría tener muy buenas noticias para nosotros este domingo. Nos vemos el lunes con todos los detalles de estas actividades. Que tengan una buena noche. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. Gracias a todos los contribuyentes del impuesto vehicular. Le cumplieron a Risaralda. Superamos la meta de 19 mil millones de pesos. Dinero que se va a invertir en infraestructura vial, en desarrollo económico, en desarrollo agropecuario y en educación, para que así sigamos construyendo una Risaralda verde y emprendedora. Risaralda verde y emprendedora. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579, 317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían. Ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones.
tu mundo sin fronteras. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Con una inversión de 289 millones, el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, entregó a la SIJIN de la Policía Metropolitana de Pereira una moderna unidad móvil de criminalística. A uno como familiar, ver que el cadáver de un familiar no lo traten bien es doloroso, pero aquí vamos a humanizar el levantamiento de cadáveres, pero vamos más allá, es un instrumento de criminalística porque tiene todos los instrumentos para investigar en la escena del crimen quién fue el autor o los autores de ese delito. Elemento importante, la policía debe seguir creciendo en su profesionalismo, en su equipamiento, como en estos momentos el señor gobernador nos hace entrega de este elemento que va a ser utilizado en dignificar el levantamiento o la inspección de cadáver en el área metropolitana y en el departamento de Risaralda. Con esta necromóvil se busca humanizar y dignificar el transporte del cadáver y fortalecer las acciones de investigación en delitos como homicidio, violación, hurto, entre otros. La Gobernación, a través de la Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda y la Secretaría de Salud, acompañan la Mesa de Acueductos Rurales, que busca mejorar la cobertura y la calidad del agua del sector rural del departamento. Es una mesa que estábamos a la espera que se diera ya con los alcaldes. Ese es un ejercicio que se viene haciendo hace meses, creo que es importante darlo a conocer. Paralelo a estas mesas, se vienen también con unas mesas técnicas ya mucho más pequeñas con los técnicos, donde se viene ajustando un tema de inventario de los acueductos rurales. Creo que es capacitar, formar de pronto a las bases, a las comunidades. Yo creo que triste cuando la comunidad de pronto tiene y se abastece de un acueducto comunitario y de pronto no tienen la conciencia de pago para su mismo acueducto. Es fundamental el acompañamiento de la Secretaría de Salud del departamento, es fundamental que la CARDER conozca de primera mano y yo sé que con la Procuraduría Ambiental y Agraria se ha generado un espacio propicio para que nos pongamos por fin de acuerdo cuál es el norte y a dónde tenemos que apuntar en torno a tratar el tema de tan importante sector como son los acueductos rurales. El gobernador Sigifredo Salazar Osorio le sigue apostando a disminuir la brecha entre el sector urbano con el sector rural y para esto, a través del Plan Departamental de Aguas, gestiona recursos que beneficien a todos los risaraldenses. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora. Miembros de la Fuerza Pública marcharon por las calles principales de Pereira en compañía de las autoridades locales y departamentales para reconocer la labor de los héroes que dieron libertad a la patria y quienes buscan salvaguardarla, como lo son los soldados. Miembros de las fuerzas públicas marcharon por las principales calles de Pereira en compañía de las autoridades locales y departamentales para reconocer la labor de los héroes que dieron la vida por la libertad de la patria y de quienes buscan salvaguardarla. Bueno, el primero es el reconocimiento que le hacen la ciudadanía a todas las personas de Risaralda,
a nuestra fuerza pública, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Y hoy estamos celebrando un primer aniversario en posconflicto, y esto hace que haya una diferencia en el tratamiento que hemos hecho en todos estos años de independencia. Hoy vamos a celebrar con la comunidad, con todas las personas en Risaralda, en Pereira, una Pereira segura, tranquila y en paz. ¿Qué significa el 20 de julio para nosotros, los soldados de Colombia, para la policía, todas las fuerzas militares? Es un día de orgullo nacional, porque realmente Colombia, todo el pueblo colombiano rinde homenaje y rinde honor a sus héroes en este momento. No lo hacemos solamente aquí en el departamento de Risaralda, lo hacemos a nivel nacional. También sabemos del desfile que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, pues con un componente ya más grande de todas las fuerzas militares. Los gobernantes locales y departamentales reconocieron la importancia de los miembros de la fuerza pública para el desarrollo de la región. No, y para todos los colombianos es una fecha bastante especial, y además sirve para que todos los pereiranos disfruten con este tipo de presentaciones. Estamos muy orgullosos esta mañana y, bueno, como siempre, acompañando a todas nuestras autoridades. Son dos instituciones que quiere el pueblo risaraldense. La policía y el ejército nos dan tranquilidad, nos dan seguridad, custodian nuestras calles, nuestras carreteras, están pendientes de nuestras fronteras, están ayudando en campañas cívicas, pero también están trabajando fuertemente para que los risaraldenses, los inversionistas que vienen a nuestro departamento y los turistas puedan transitar por este departamento con toda tranquilidad y con toda seguridad. Y antes de culminar todo nuestro compendio informativo, los invitamos a relajarse y a cambiar de ambiente conociendo las noticias de cultura, farándula y el entretenimiento de la región en la Zona Rosa con Angita Borda. Bienvenidos a una nueva emisión de La Zona Rosa. Mi nombre es Angie Taborda y los estaré acompañando. Con apenas un año de haber estado en la escena musical y 3 meses de haber grabado sus primeros sencillos, la joven cantante de música popular, Luisa Diosa, es una promesa del género popular, no solo aquí en Risaralda, sino en todo el eje cafetero. Con apenas 17 años de edad y a tan solo 3 meses de haber grabado sus primeros temas discográficos, la joven artista del municipio de Quinchía, en el departamento de Risaralda, Luisa Diosa, se constituye en una de las promesas de la música popular en el Triángulo del Café, donde la música de despecho se consolida como la preferida. Bueno, la verdad es algo como una inspiración, más bien algo espontáneo. Es algo que a nosotros los artistas, y creo que hablo por todos, nos da la alegría de poder expresar este sentimiento en la música popular, ya sea de despecho, de amor, de traición, de cualquier cosa. Yo creo que la verdad esto nos inspira es pasión. Por su carisma, simpatía y versatilidad en el escenario, Luisa Diosa es conocida en esta zona del país como la artista que le canta al pueblo. Bueno, me considero la artista que le canta al pueblo porque nunca me ha importado irme a los diferentes municipios donde sea. La verdad me han hecho invitaciones a lugares extremadamente lejos, no se imaginan. Y bueno, y no me ha interesado ponerle barrera a dónde ir. La verdad lo que importa es poder llevarle la alegría a las personas de que me escuchen. Esta joven cantante tiene en este momento sonando en diferentes medios de comunicación los temas Lo Mío Se Respeta, Corazón Exclusivo y Vete de Mí, que también suenan en La Zona Rosa. Bueno, un saludo para todos los televidentes de La Zona Rosa y con ustedes Lo Mío Se Respeta. Señora, respete, no se meta con lo mío, que ese hombre tiene dueña. Bueno, y ya saben, Corazón Exclusivo. Voy brindando un corazón que loquito loco está, que lo quiere hoy sanar. Vete de mí, porque no te soporto, ya no quiero verte más. Bueno, ya saben, un saludito para todos y espero estén siempre pendientes de esta pantalla de Tu Zona Rosa. Sea parada y póngamela como quiera, para que aprenda que lo ajeno se respeta. No crea que todos los hombres son iguales, que se revuelcan con lo primero que encuentran. Usted bien sabe que no le dan el
Tómame un trago. Es una recia canción de despecho puro interpretada por el artista valluno Hernán Urdinola, el cual ya está muy posicionado musicalmente hablando en varias de las regiones de nuestro hermoso país. Gracias a una oportunidad que le brindara hace 7 años Luis Alberto Posada en una tarima en el Dobio Valle, nació para la música popular el cantante Hernán Urdinola, el cual a sus apenas 23 años ya es una realidad en el género del despecho en todo el país, presentando en el Eje Cafetero su nuevo éxito, Sírvame un Trago. Sírvame un Trago es la canción que en este momento me está abriendo muchas puertas a nivel nacional y para el exterior. Es una canción que compuse al lado de un amigo mío de Roldanillo Valle, y se hizo de la mano de la producción de Discos Lax de la ciudad de Cali y RJ Music, que se le puso pues un sello como urbano, como diferente al arreglo, y pues gracias a Dios la canción ha gustado demasiado. Gracias al éxito que han tenido en varias estaciones radiales canciones como Te Superé, Así Vivo Yo y Eres Mi Pecado, este joven artista de Roldanillo, Valle del Cauca, realizará una importante gira musical por todo el país y llegando próximamente con su talento hasta Europa y los Estados Unidos. Sí, vamos a estar Dios mediante en las fiestas del Dobio Valle con Luisito Muñoz y en diversidad de municipios. Por ahí vamos a estar en Cundinamarca ahorita. Hace poco hablaba con una persona de Cundinamarca que me va a llevar pues a un municipio, guardemos pues la sorpresa. Y para el exterior, por el próximo año, Dios mediante, estaremos en Estados Unidos y en Europa, pues ya estamos hablando todo para que las cosas se vayan acomodando. Hernán Urdinola, despecho joven que conquista el mercado de la música en Colombia y el mundo en la Zona Rosa. Bueno, aquí estamos en la Zona Rosa, les presento mi canción, Sírvame un Trago, dice. Sírvame un trago, cantinero, sírvame un trago, por favor. Con estas ganas de beber que tengo, voy a sacarla de mi corazón. Sírvame un trago, cantinero, sírvame un trago. ...45 niños con necesidades educativas especiales se encuentran exponiendo sus hermosas obras de arte en la Asamblea de Risaralda, lugar donde la Zona Rosa descubrió una maravillosa fundación, Sueños con Fe. Desde esta semana los niños con necesidades educativas especiales pertenecientes a la Fundación Sueños con Fe de la Ciudad de la Cuba se encuentran exponiendo sus trabajos artísticos llenos de color y magia en la sala de exposiciones de la Asamblea de Risaralda, con los cuales no solo pretenden recolectar recursos para reinvertirlos en su formación, también es una oportunidad para que la ciudadanía conozca la encomiable y ardua labor que con estos chicos realiza la docente Mary Valderrama. Todos los trabajos que tenemos acá son realizados por los niños. Nuestra institución, su énfasis es en la parte artística, ya que queremos montar un taller o una microempresa con los niños y niñas, jóvenes y adultos, para que ellos empiecen a sentirse productivos, porque muchos de ellos nos manifiestan sentirse en una carga en su casa. Entonces, la idea de nosotros, ¿cuál es? Es despertar y aprovechar ese don y ese talento tan maravilloso que Dios les ha dado a ellos y llevarlos a montar su microempresa de todo lo que tenga que ver con la parte de las manualidades. A la vez, esto nos sirve para trabajar muy fuerte su proceso de lectura, de escritura, la parte de las matemáticas, ya que es una motivación de ellos conocer la plata, sumar, restar, dividir, y lo hacemos transversal con la parte artística. Esta bella fundación, que gracias a los esfuerzos de la profesora Valderrama, hoy es un liceo que funciona en los 2.500 lotes de Cuba, apoya en la actualidad a 45 niños con síndrome de Down y autismo, chicos con dones especiales que, rodeados de mucho amor, logran elaborar estas verdaderas obras de arte, impregnadas de un talento y un esfuerzo inigualables. Bueno, hemos utilizado la madera, la plastilina, en este momento estamos bordando chanclas con cintas, con piedras, con lentejuelas,
con lo que económicamente podamos conseguir, ya que en su gran mayoría los niños son de escasos recursos y no contamos con el apoyo de nadie. Entonces trabajamos con lo que el medio nos regala, trabajamos mucho la parte de reciclaje. El año pasado tuvimos la bendición de elaborar más de 300 faroles con botellas, que fue un proyecto muy lindo con ellos, aprovechando lo que el medio ambiente nos regala. Como lo dicta perfectamente el eslogan de la Fundación Sueños con Fe, en este lugar estos menores con necesidades educativas especiales sueñan con amor, crean con libertad y construyen con seguridad para que la sociedad los reconozca como personas excepcionales, como es el caso de Marianita Ochoa, la cual solo anhela servir a los demás. Lo que hacemos es matemáticas, artes y algunos días salimos a la cancha y ejercitamos un poquito y después jugamos fútbol. A mí sí me gustaría ayudar a la gente. Así como tú has recibido ayuda, ¿quieres ayudar a los demás también, cierto? Sí. Aún no sé qué quiero ser de grande, pero espero ayudar a muchas personas. Así como los niños en esta fundación sueñan, no obstante sus dificultades, en poder algún día ayudar a más niños con iguales necesidades de aprendizaje y comprensión, la docente Mary Valderrama sueña con que el corazón de empresas y mandatarios en Pereira se sensibilicen con este servicio en favor de los demás que no cuenta con ningún tipo de apoyo económico. Esto ha sido todo por hoy, los espero juiciosos en 8 días. Les mando un abrazo enorme y feliz fin de semana. Hasta este momento, amables televidentes, el compendio informativo de la región en CNC Noticias. Escríbanos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Canal CNC. En Twitter nos encuentran como CNC Noticias. Nos reencontramos con noticias este próximo lunes. Que tengan todos un feliz fin de semana.